Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, a ver, hoy es el día número 15 del reto de los 45 días. Estoy muy contenta porque cada día vamos trabajando más en todos estos retos. Y la pregunta que tengo hoy es, ¿se te hace difícil creer que todo es posible para ti? Mira, todo, María, bueno, acaban de compartir un video, muchas gracias. La pregunta es, ¿crees que todo es difícil? ¿Crees que para ti las cosas no son posibles? ¿Crees que hay dificultad en esto? Espérate un momento. ¿Qué hubo, Tony? Tony, que se me mete acá, míralo. Miren dónde está Tony. Mira. Ay, qué hermosura, ¿cierto? Ay, amor mío, vida mía. Me va a ayudar a hacer ese video. Ay, ese video me va a ayudar a hacer el video, mi Tony. Tan lindo. Qué hermosura. Qué belleza de perro. El perro divino, precioso. Hola, Viviana. Vivi, ahorita te llamo, que era que estaba ocupada. Bueno, la pregunta, ¿crees que todo es posible para ti? ¿Realmente lo crees? ¿O estás dudando? La duda es el peor enemigo. Oh my God. ¿Aló? What? Un momento. Sí, hola, ¿cómo está? Sí, es que estoy haciendo el video, me cortó la tarde. Yo te llamo ahorita como en 15 minutos. ¿Listo? Bueno, pues chao. Oh my God, es que me cogió la tarde hoy. Bueno, empecemos, María Inés. La pregunta es si crees, si tienes fe o estás dudando de que todo es posible para ti. Todo es posible para ti, sí, todo es posible para ti y para mí y para todos los que estamos acá, porque nosotros vinimos a cumplir un sueño, vinimos a cumplir una misión, vinimos a cumplir nuestros sueños. Yo vine a cumplir mi sueño, Viviana vino a cumplir su sueño, Denis Jorge Hernán Zapata vino a cumplir su sueño, Denis Mora vino a cumplir, viniste a cumplir tu sueño. Pero ¿sabes cuál es el berraco problema? Porque es que es un problema y berraco, estoy hablando a lo paisa, el berraco problema es que no creo, que no creo, que no tengo fe, que no tengo la certeza, que a veces se me olvida y digo, no, es que eso es imposible, es que no, es que es muy difícil, es que yo no creo que las cosas se me den. Entonces, mientras que yo no creo, mientras que yo no crea que las cosas se me den, entonces no va a ser posible para mí. Tengo que empezar a trabajar en lo que es la fe, en lo que es la creencia. Todo es posible para el que cree. Y si tú crees, tú puedes crear. Pero si no crees que es posible, entonces no se te van a dar las cosas. Yo soy la diseñadora de mi futuro, de mi realidad. Pero mientras deje en manos de los demás y mientras no crea que para mí es posible, no se me va a dar. Ay, miren ese perro, miren, es que es hermoso, miren. ¿Qué hubo, Tony? Mirad. Ese Tony es muy lindo. No me deja trabajar. Qué belleza. Divino, precioso. Bueno, vamos a mirar. ¿No crees en que todo es posible para ti? ¿Quién me contesta? ¿Tú crees en que todo es posible para ti? ¿Tú crees en que puedes lograr tus sueños? ¿Tú realmente crees eso? ¿O qué es lo que estás, cuál es tu sentimiento? Acuérdate que las emociones, lo que hablábamos ayer, las emociones son las que crean, no los pensamientos. El pensamiento solo no crea. Hay que conectarlo con la palabra, conectarlo con el corazón y sentir la emoción digamos, en esta parte del estómago, se siente la emoción. Y la creencia está en el plexo solar, es donde está el poder, es donde está la creencia.
A veces la gente cree que la creencia está en el pensamiento, y en el pensamiento no. En el pensamiento no está el poder. En el pensamiento no está la fuerza. La fuerza y el poder de crear se siente acá en el plexo solar, y es en esta parte donde se ejerce lo que es el creer. Uno no cree con el corazón. Mira, a veces hay tantos conceptos y de verdad que es como esa información que te va llegando, y uno dice, wow, no solamente pienso, solamente siento, pero creo, y se cree con esta parte. ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu creencia? Cuando yo creo, yo tengo poder. ¿Y dónde está el poder? El poder crear está en esta parte de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que empezar a activar esta parte del poder y de poder creer. Todo es posible para aquel que cree. Es más, aquel que tiene tener la fe es tener la certeza, estar convencida que lo que yo no veo con estos dos ojos va a ocurrir. Pero claro, si mi sueño no lo veo, si vos tu sueño no lo ves, si tu papá no te lo cree, tu mamá no te lo cree, tus hermanos no te lo creen, tu esposa no te cree, tus hijos no te creen, tus amigos no te creen, todas las personas que están en tu entorno, mira, es como las personas que están en nuestro entorno son el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, los amigos, y ellos no están viendo ese sueño que tienes. Ellos no te van a creer. No te van a creer, ellos no te van a tener fe, ellos no van a aportar nada para la construcción de tu sueño. Tiene que ser tan fuerte tu creencia, tú tienes que tener tanto poder para que, ¿cómo van a creer ellos en algo que no ven? Si ellos creen con estos dos ojos. ¿Quién es el que tiene que tener la fe? ¿Quién es el que tiene que creer en que su sueño sí es posible? No es tu mamá, no es tu papá, no son tus hermanos, no es tu vecino, no es nadie, porque ellos no están viendo, ellos solamente creen en lo que ven. Por eso es tan importante tener fe. La fe es tener la certeza de que lo que no está en esta realidad se va a cumplir, porque tus sueños los tienes en tu mente. Nadie puede entrar a tu mente, nadie lo puede hacer. Entonces tenemos que empezar a activar esta parte del plexo solar donde realmente está el poder. Ahora vamos a leer una parte del libro. Está en la página 16 del libro Todo es Posible, Inventa tu Futuro, donde te doy técnicas de cómo hacer todo posible para ti. Entonces dice, cuando reprimes tus sueños, bloquea los deseos más profundos de tu alma y esto te hace sentir frustración, ira, culpa, resentimiento, odio, y serás prisionero, esclavo de tu propia actitud. Si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca podrás ser libre. Quiero darte esperanza, fe, creencia, una posibilidad de que veas una luz al final del túnel. Sí, todo es posible para ti. Una de las cosas que yo más estoy trabajando en, digámoslo, en lo que yo hago, yo he notado que las personas más cercanas a mi vida son las que menos me apoyan. No sé si a usted, a Denis, le pasa lo mismo, a Jorge. Las personas que más cercanas están a mí no creen en mis sueños, no creen en lo que yo realmente estoy haciendo. A veces dicen, pero mira Imelda cómo habla de bobadas, que ser millonaria, saludable y feliz. Pero mira ella, es que todo es posible, inventa tu futuro, y la mamá se le murió. Pero es que mira, y ella que tanto habla de esto, y mira. Y
Hay muchos proyectos que yo estoy haciendo y yo no encuentro el apoyo de la gente más allegada a mí. No lo encuentro. Y a veces eso te frustra y a veces te da rabia y a veces, ¿sabes qué? Yo quisiera mejor como parar y no a seguir. Y como decir, cierro la ventana o cierro la puerta o cierro esto y qué bobada. O sea, yo veo que no surte efecto realmente lo que yo estoy haciendo. ¿De quién va a ser el problema? ¿Tuyo? Y te aseguro que vos que me estás viendo no es nadie de los que no me apoyan, porque si lo estás viendo me estás apoyando. Entonces quiere decir que las personas que son de mi familia, que son de mi grupo de amigos, que son de del círculo de amigos que tengo y no ven el video, entonces no me están apoyando. Yo no estoy hablando de los que ven el video, yo hablo de los que no lo ven, yo hablo de los que no lo comparten, yo hablo del que no está aquí. Porque no hay un apoyo, porque no siento ese apoyo. Entonces, me siento que estoy en un túnel oscuro y que nada es posible para mí y que yo voy a perder mi tiempo y que yo lo estoy perdiendo. Pero vuelvo y retomo y digo, y vuelvo y lo leo y digo, si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca podrás ser libre. ¿Saben una cosa? A mí esa frase me encanta, la voy a escribir a propósito acá, que me parece, si tienes... Ay, Dios mío. ¿Aló? ¿Aló? Hola, bien, ¿y tú cómo estás? Sí, yo estoy aquí. Ah, bueno, sí fue donde la señora... Oh. Ok, perfecto, listo. Entonces ahorita vienes. Ok, perfecto. Si tienes sueños pendientes por cumplir. Si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca podrás ser libre. Bueno, mira la frase. Si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca podrás ser libre. No somos libres cuando nos anclamos a que el otro crea que mi sueño va a ser verdad. Ahí yo estoy mal, porque nadie me va a creer, porque nadie ve la realidad, porque solamente el trabajo es interno. Este trabajo de que todo sea posible para ti tiene mucho que ver con mi creencia, con mi fe. Y mientras yo no cumpla mis sueños, yo voy a ser esclavo, porque entonces voy a ser esclavo de mi mamá, que quiero que piense que es verdad, de mi papá, que quiero que piense que es verdad, de mi esposo, que quiero que me apoye. Pero ¿cómo me van a apoyar si para ellos esto no es verdad? O sea, si ellos no lo están viendo. Entonces yo me convertiría en una esclava del otro para que el otro me pueda aprobar a mí y para que el otro crea en mí. Entonces... definitivamente yo sí siento que se mete uno en un túnel oscuro, en un túnel sin salida, en un problema o en un programa que de verdad tenemos que cortar con todo eso. Voy a cortar, a partir de este momento voy a cortar con la creencia de que los demás puedan pensar o no de que todo es posible para mí. Voy a empezar a actuar con la fe, con la certeza, con la creencia de que yo, lo que yo estoy haciendo es cumpliendo mi sueño. Es que es mi sueño, no es tu sueño. Vuelvo y te insisto, es meterte en tu sueño y empezar a tener fe de que tu sueño es posible para ti. Realmente dejar de estar
como esperando la aprobación del entorno, cuando el entorno, si vos no crees en tu sueño, ¿cómo el entorno va a creer en tu sueño? Eso es imposible. Si vos no crees en lo que vos estás haciendo, ¿cómo el otro va a creer en ti? El principal trabajo es empezar a tener creencia. Ay, dame un segundito. Hola. Tony no se pierde la corrida de un Capri. Bueno, está interrumpido el video, perdón. Entonces, ¿yo qué quiero? Realmente, ¿qué es lo que yo quiero para mí y para mi vida? ¿Y qué quiero para ti y para tu vida? Lo primero que quiero es darte fe, es darte creencia, es que veas una posibilidad, como lo dice aquí, de que veas una luz al final del túnel. Sí, todo es posible para ti. Sí, quiero darte esa esperanza. A veces me siento sin apoyo, a veces me siento vacía, a veces me siento sola, a veces siento que estoy perdiendo mi tiempo. Si eso lo siento yo, que lo escribo y que ya veo que esto es una realidad y que veo que sí es posible ser la persona que yo defino y que quiero ser. Ahora, ¿cómo te sentirás vos que todavía no estás viendo real tus sueños? Que ves tus sueños por allá como si fuera algo imposible. Entonces, lo único que quiero decirte hoy es, tienes que creer. Y la creencia se siente aquí, en esta parte de acá, aquí en el estómago, es donde se siente realmente lo que es el poder, la fuerza, se siente en el estómago. El pensamiento solo no sirve, la palabra sola no sirve. El sentir solo no sirve, se tiene que creer que sí lo puedes hacer, que ese sueño que tú tienes es posible, que tienes que tener la fe, porque la fe es ver lo que tus ojos normales no ven. Es lo único que quería decirte hoy, es retomar todos los días, tiene que creer, yo creo que sí puedo, yo creo que sí puedo, yo lo voy a hacer. Con Dios que me favorece, todo lo puedo en Cristo que me favorece, Dios es mi pastor y nada me falta, el Señor es mi pastor, es mi refugio. Tengo que tener una creencia, una fe, y con Dios todo es posible. Ahí es donde viene esa parte espiritual, o ahí es donde viene ese extra, porque la fe mueve montañas, pero la fe es algo que cada ser individualmente tiene que empezar a sentir y tiene que empezar a valorar, porque el único... ¡Ay, perdón! Me dio... Ok. Porque la fe te salvará. La fe es la única que te saca de ese túnel oscuro, de ese túnel que no tiene salida, de ese que todo el mundo te dice que no, de ese que vas a hacer un evento y que no te apoyan, de ese que cuando haces un evento no va la gente que vos esperabas que fuera, sino que aparece otro tipo de gente. Pero ¿por qué? ¿Por qué no te apoyan las personas que están más cerca de ti? ¿Por qué no te apoyan esas personas? Esa es una ley,
es una ley. Y ahí es donde yo tengo que trabajar más y más la creencia en mi sueño. Acuérdate, y te dejo con esta frase: si tienes sueños pendientes por cumplir, nunca serás libre. No dejes que tus sueños se queden sin cumplir. Empieza a trabajar en tus sueños, empieza a crear en tus sueños. Y verás que después van a decir, ¡ay, sí, María Imelda, la escritora famosa! ¡Claro, ella es mi amiga! ¡Claro, sí! Pero después, cuando ya pase mucho tiempo y cuando yo ya tenga el sueño cumplido y el sueño hecho realidad, yo te aseguro que más de una cantante, léete la biografía de los cantantes, léete la biografía de Shakira, léete la biografía de la gente que tiene éxito y verás que hasta los profesores les decían que no tenían buena voz, hasta los profesores les decían que eran lo más malo. Y me gustaría que leyeras biografías de personas que han tenido éxito y verás y te darás cuenta de que en ningún momento su círculo más cercano les creyó y le tuvieron fe. Entonces hay que trabajar en esa fe interna, en creer que mi sueño es realmente valioso y al cumplir tus sueños, entonces podrás realmente ser libre. Somos libres cuando cumplimos nuestros sueños. Somos libres cuando venimos a hacer lo que nosotros realmente quisimos hacer, sin esperar la aprobación de nadie en el afuera, porque todos te van a aprobar en el momento en que vean realidad tu sueño, cuando lo vean tangible. Ahí sí te van a decir, ah, es que yo sí creía mucho en usted, es que yo sabía que usted iba a ser, que iba a tener éxito, pero cuando ya se hace real, pero mientras no sea real, nadie va a creer en ti, solamente tú tienes que tener el coraje, la fuerza, la berraquera. Y esa fuerza y esa berraquera se siente aquí en el plexo solar, no se siente de aquí para arriba. De aquí para arriba todo es simplemente una idea. Puedes decir que lo vas a hacer, pero una cosa es decir que lo voy a hacer y otra cosa es hacerlo y llevarlo a la realidad. Se necesita coraje, se necesita berraquera, se necesita valentía, se necesita fuerza y se necesita coraje para tomar la acción que tiene que tomar, porque nadie va a creer. Es que si no crees vos, ¿cómo te van a creer? Es que es imposible, es que es una lucha, es una lucha. Y mira que estoy solamente traspasando mi propio cuerpo. ¿Sabe cuándo todo es posible para ti? Cuando es capaz de pasar. Nosotros somos un tubo de luz, nosotros somos un tubo, y cuando empieza la idea, empieza aquí arriba, donde todo es invisible, todo empieza a cobrar fuerza cuando hablas con la palabra, pero solamente cuando tenés la berraquera y el coraje de hacerlo, es cuando empezamos a tener los pies en la tierra. Y mañana vamos por allá, que me encanta, porque mañana te voy a hablar de cómo inventar el futuro, que solamente está en tu mente, lo tienes que pasar por la garganta, lo conectas con el corazón, pero tienes que conectar y así tener la fuerza. Y mañana te voy a hablar de lograr esa motivación, de tener herramientas para que te motive a que tomes acción y a que digas, sí, sí es posible, mi mamá no cree en mí, pero yo sí, sí, sí es posible, mi papá no cree en mí, pero yo sí, sí, sí es posible, mi esposo no cree en mí, pero yo sí, ni el perro cree en ti, ni el perro, nadie. La única que tiene que creer y tomar el coraje y tomar el valor y la berraquera y la fuerza sos vos, nadie más, por favor. No nos dejemos que esas fuerzas negativas nos tiren al piso, no dejemos. Mira, apenas venimos en esta parte es la más difícil, esta parte es lo más complicada, porque es lo más intangible que existe, es muy intangible, y es una fuerza, y es una fe, y es una esperanza que solamente la tenemos que trabajar, y es individual. Aquí no entra todavía nadie, porque nadie puede leer tus pensamientos. Ojalá y existieran las bolas esas de cristal
que ven en los sueños, y entonces uno diría, no, pero es que míralo aquí, mira, esta es la bola de cristal. Me gustaría tener una bola de cristal para que lo pudieras ver. Bueno, ahora sí los dejo, que hoy me cogió la tarde. Mañana vamos a hablar de cómo entrenar el cerebro para que nosotros podamos avanzar y nosotros podamos tener esa fe y esa creencia de que sí lo podemos hacer. Lo único que quiero darte es fe, que darte creencia y de que hay una luz al final del túnel. Todo túnel tiene una salida, todo túnel tiene una salida, y si no, no sería túnel. Así estés empezando el túnel, así vas en la mitad del túnel, siempre hay una luz al final del camino, siempre, siempre. Solamente tienes que tener fe, que es tener la certeza de que lo que no están viendo tus ojos normales y comunes y corrientes va a crecer, y tienes que creer mucho en tu sueño, y se cree con esa parte, con esa fuerza. Bueno, los dejo, compartamos el video, creamos. Yo veo que no hay sino 4 personas que me están viendo. ¿Ustedes creen que cuántos amigos tengo? Tengo más de 5,000. ¿Ustedes creen que cuántas personas me conocen físicamente? Me conocen más de, diría, 500 personas. Pero vaya, pregunte, ¿cuándo es mi evento? ¿Quiénes van? Se pueden contar con los dedos de la mano. Puedo contar con los dedos de la mano cuántas personas están aquí. Solamente se va a llenar esta sala cuando yo haya pasado el ciclo de la creencia. Ahí vas a ver y vas a decir, ay, Marimelda, yo me acuerdo cuando yo la vi empezar, sí, y ahí sí me van a decir, ay, mira, claro, Marimelda, pero eso va a ser y se va a llevar un tiempo de creer en lo que yo estoy haciendo y de que creas en lo que estás haciendo. Bueno, te dejo y nos vemos mañana a las 11:11, nos estaremos viendo por el mismo canal y a ver qué más me han dicho por aquí. Rosa Aguilar se unió, Michelle Méndez, Mónica Loaiza se unió, Edilberto Valenzuela se unió, Vive Pérez se unió, esa es otra cosa, nadie me escribe. Nadie me dijo cómo le pareció. Benito Virte Hernández y una persona me acaban de compartir tu video. Escríbeles para agradecerle. Gracias por compartir el video. Gracias por compartir el video. Ok. Mira. ¿Qué aprendiste hoy? Vuelvo y retomo lo que estoy diciendo. Yo tengo que tener fe y creencia. Pregunto, ¿qué aprendiste hoy? A veces siento que hablo sola, que no encuentro eco, que no encuentro quien me responda. A veces siento que es como si estuviera sola y no encuentro respuesta y no encuentro eco. Pero vuelvo y te insisto, ¿qué tengo que trabajar entonces en mí? La creencia. Mientras más crea que esto es posible, mientras más crea que mi trabajo de escritora es el trabajo que quiero hacer, mientras más crea que el trabajo de hacer conferencias es que esa es mi misión, ese es mi sueño, mientras más crea en él, mientras más me aferro a él, entonces voy a tener más capacidad de poder creer. Esa es la palabra. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Las personas que están acá realmente valoro mucho tu apoyo. Sé que muchas veces no escriben porque les da pena escribir, lo han dicho, o porque sencillamente no es el momento. Tengo que trabajar más en mi creencia. Y voy a trabajar más en creer que todo es posible para mí. Y sé que soy un ejemplo y sé que cuando veas que yo logré esas cosas o que veas que eso ya es real, vas a decir, ahora sí, voy a leer el libro de Marimelda y lo voy a aplicar y ahora sí, ya veo que sí es verdad, porque mientras tanto todavía no cree. Bueno, los dejo, que estén bien, chao.